Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En el reciente episodio de Sin Filtros, el programa se tornó sumamente tenso cuando se presentó un video donde Renato Garín explicaba cómo los hermanos Hermosilla cultivaron estratégicamente nexos para operar en el mundo político y empresarial. Garín, un ex socialista que había revelado en una entrevista que Luis Hermosilla una vez contrató a Fernando Paulsen, periodista, en su bufete de abogados y cuando le hizo la pregunta públicamente fue tratado con groserías y no como un caballero. Esta revelación fue la chispa que encendió la ira de la feminista y activista comunista Verónica Ávila, quien se mostró furiosa con el programa por dar voz a alguien como Garín, a quien considera un traidor por haberse apartado del Frente Amplio y criticar abiertamente al gobierno. Ávila, quien ha trabajado estrechamente con el ahora encarcelado alcalde Daniel Jadue, expresó su indignación con una vehemencia que dejó en claro su desesperación por silenciar las voces críticas del régimen comunista. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. En vez de contestar como un caballero, que es lo que supuestamente es, un rugbyista y todo esto, ¿cierto?, educado en Texas y en Harvard, eligió insultarme delante de 2.000 personas en un teatro de manera muy, muy poco honesta de su parte. ¡Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile! Esta señora quiere pautear o silenciar a gente como Renato Garín, que simplemente da cuenta de qué piensan estas personas. Verónica. Eso voy a permitir decir una cosa que las feministas de izquierda, las feministas, porque en la derecha el feminismo no existe. Las feministas son liberales, son de izquierda, pero en la derecha está escrito y escrito que en la derecha no hay feminismo porque no creen en el cambio de la estructura, quieren solo igualdad, ¿verdad? Que el hombre y la mujer sean igualmente explotados por el sistema capitalista. ¿What? Cuando usted me dice de la sororidad, yo solo te puedo responder que la sororidad tiene un límite y el límite es de clase. Porque yo no puedo ser sorora con mujeres que quieren que nosotras sigamos siendo explotadas de la misma manera que somos hoy día explotadas. A ver, la puedes poner. Y no me hables, por favor, porque no me deja escuchar. Esto es muy importante entenderlo. Tanto Juan Pablo como Lucho se dedicaron a conocer gente, ¿me entiendes? Y eso lo hace Lucho en el Partido Comunista en los 80. Lo hace Juan Pablo, por ejemplo, dándole trabajo a Fernando Paulsen, una cuestión insólita. ¿Qué hizo Fernando Paulsen en el bufete de Juan Pablo Hermosilla? Yo se lo he preguntado directamente y en vez de contestar como un caballero, que es lo que supuestamente es, un rugbyista y todo esto, ¿cierto?, educado en Texas y en Harvard, eligió insultarme delante de 2.000 personas en un teatro de manera muy, muy poco honesta de su parte, simplemente por interpelarlo públicamente respecto de cuál fue su rol como periodista en un bufete de abogados. Yo interpreto que era un lobista ante los medios de comunicación de los Hermosilla. Un lobista en los medios de comunicación. Preguntar qué hacía Garín en la convención constituyente también, si estamos haciéndonos preguntas retóricas. ¿Fue electo democráticamente? No estoy dudando de eso, Mara, viste que no entendí. Estoy haciendo un ejemplo burdo de que Garín con qué cara levanta voces respecto de otro, su incapacidad para hacer política, pelear con todo el mundo. Pero lo que dice Garín es que en un momento... Sí, estoy de acuerdo. Pero es no que me consta que no peleaba con estoy de acuerdo mundo, en eso, pero digo, de Garín como la pregunta es... en la convención constitucional, Gonzalo, que la pregunta así que quiero hacer, si me deja hablar la señora al frente, es... Mara, pucha, tu neurona que no se canse, déjala que trabaje. Oye, lo que quiero decir es que ¿quién es Garín? ¿Por qué le damos voz a Garín para que para ponerlo acá? Eso mira, mismo, porque mira, ¿por qué le damos agencia a Garín? Y vaya a permitir eso. O sea, te peleé con Pancho y ahí no le paré nunca. No, pero es que Mara, tú cada vez que yo hablo dijiste de antes que estaba haciendo un show. Estaba dando mi opinión y pidiéndole a Pancho que me respetara. No. A ver, pero mira, mira, al parecer tengo el 100% más de neuronas que tú. Pero Mara, trata de concentrarte una neurona y escúchala. Oye, Verónica, Verónica, por favor. ¿Cuál era la parte del show? A ver, respeto, muchacho. No se puede,
no se ayúdenme, por favor. Ayer tuvimos un programa durísimo, un programa pesado. Ayúdenme. Soy humano, muchachos, quiero llegar hasta los jueves. A ver. Aguántame un poquito, Verónica. Porque quiero responder todo de la sororidad. Espérate, Verónica, aguántame un poquito. Te pido, por favor. Todos van a hablar. Vas a hablar tú, va a hablar Mara, van a hablar todos, va a hablar Rocío, pero necesito que se escuchen, necesito que haya... Pero si tú solo, antes de que hagas esto... Espéreme, Verónica, yo llevo el programa. Verónica, aguante un poquito. Yo llevo el programa y le voy a dar la palabra. Ya después no tiene sentido. No, no se preocupe, yo le voy a dar sentido. Mara, ¿qué quiere decir usted, Mara? ¿Quiere decir algo usted, Mara? Yo quiero decir algo. Pero volver, ¿te das cuenta? Verónica, ya voy para allá. A ver. ¿Tú te das cuenta de estos gérmenes totalitarios de estas personas? O sea, la pregunta de esta persona de al frente es, ¿pero por qué Garín es una voz que tú pones ahí en un video? Básicamente porque en Chile contamos con garantías constitucionales y una de ellas es la libertad de expresión. Y Renato Garín puede aportar con su comentario en que complementa respecto de Paulsen y el caso de Hermosilla y traen otro video. O sea que esta señora quiera pautear o silenciar a gente como Renato Garín, que me consta que hizo un trabajo en la Convención Constitucional, cosa que ella desconoce, simplemente da cuenta de qué piensan estas personas. Verónica, ¿por qué asumes que lo desconozco, Rocío? ¿Por qué asumes que lo desconozco? Acabas de decir que qué hizo ese hombre. ¿Pero qué hizo? Yo estuve dentro de la convención y la verdad es que aportilló todos los proyectos de las mujeres. ¿Por qué lo traen? ¿Por qué se infiltró con un video de Renato Garín? Es broma. Escuchemos a Verónica. Solo lo que quería decir antes, que usted me decía de la sororidad, yo me voy a permitir decir una cosa que las feministas de izquierda, las feministas, porque en la derecha el feminismo no existe. Las feministas son liberales, son de izquierda, pero en la derecha está escrito y escrito que en la derecha no hay feminismo porque no creen en el cambio de la estructura, quieren solo igualdad, ¿verdad? Que el hombre y la mujer sean igualmente explotados por el sistema capitalista. Yo y las feministas que somos de este lado, donde se inició el feminismo en el mundo, porque no fue en la derecha, lo que creemos es el cambio en la estructura profunda de lo que nos tiene a nosotras en opresión. Cuando usted me dice de la sororidad, yo solo te puedo responder que la sororidad tiene un límite y el límite es de clase. Porque yo no puedo ser sorora con mujeres que quieren que nosotras sigamos siendo explotadas de la misma manera que somos hoy día explotadas. Porque ellas creen en la igualdad. En que ganemos lo mismo, que la ISAPRE nos cobre lo mismo, que tengamos los mismos días de prenatal, de postnatal, etcétera, pero eso no modifica el modelo en un milímetro. ¿Terminó? Yo con respecto. Ok, pero aguanta un poquito, Inti. Me gustaría escucharte, Emanuel. Emanuel, me gustaría escucharte un poquito. No, me encantaría que no difundamos desinformación. Primero que nada, lo que quiero decir, por el amor de Dios, en honor a la verdad, es que en los países capitalistas las mujeres tienen mucha más inserción en el mercado laboral, en la política. Esa señora que no sé quién es me está interrumpiendo. En la política, en la educación, en el mercado laboral, como dije, mucho más inserción que en los países con las políticas que le gustan al panel de enfrente. Respecto de que el feminismo no se inició en la derecha, y esto lo digo como libertario, no como alguien precisamente de derecha, pero hay que reconocer que el protofeminismo nace gracias a Santa Hildegarda en la Iglesia Católica, y la primera ola del feminismo nace gracias a la obra de François Poulain de la Barre, o de la Bar, mejor dicho, un hombre católico, aspirante a sacerdote, absolutamente en el 1600, en la obra de François Poulain de la Barre, en el 1600, señora, edúquese, porque usted, a usted que le gusta educar tanto como si fuera una maestra ciruela, usted arrancó este programa diciendo que hoy fue un día donde salió, no asuma mi género, usted arrancó el día, el programa diciendo que hoy fue un día donde salió el sol, puso un adverbio de lugar donde corresponde un tiempo, entonces haga la primaria, lea quién fue François Poulain de la Barre. Lea quién fue mía. Mira cómo se pone nerviosa frente a datos hablando y argumentos. Con nosotras, gracias a Dios existen los buscadores de internet. Pero y la gente. Gonzalo. No, y otra cosa. Muteame a Verónica. Un momento. Gonzalo, déjame terminar. Hábleme a mí. Es mentira que las feministas son las mujeres. El feminismo es la igualdad de derechos civiles entre hombres y mujeres. Uno de los más grandes referentes, y lo digo como libertario, del feminismo fue John Stuart Mill, pionero
primero del sufragio femenino y otra cosa que las feministas de izquierda aborrecen, feministas de izquierda, después si querés vamos ahí, un término bastante contradictorio, es la familia tradicional. Gracias a la familia tradicional, el matrimonio Pankhurst y sus hijas, es que tienen el derecho al sufragio. Vamos a hablar de la izquierda en el feminismo. Señora, señora. Verónica, aguántame un poquito. Señora, por favor, vamos a decir. Ya le contesto. Gonzalo. Claro que le estoy dando clase porque es lo que usted necesita, señora. Voy contigo, señora. Claro que le estoy dando clase porque es lo que usted necesita. No se ponga nerviosa frente a los datos. Averigüemos lo que hacía la izquierda con las feministas. En la Bulgaria comunista, en los campos de concentración de Skravena, de Lovech, las sometían a trabajos forzosos y las asesinaban si no cumplían con la norma diaria. En la Unión Soviética las mujeres no tenían ni siquiera derecho a la identidad, eran mandadas a campos de concentración por el mero hecho de ser, por ejemplo, la pareja de un disidente del régimen. Esta señora no sabe ni poner un adverbio correspondientemente y evidentemente no ha leído la obra de François Poulain de Lavar, no sabe quién es Santa Hildegarda y milita las ideas que han sido absolutamente opresoras para con el feminismo. Ya, hay que educarse. Va a contestar. El enfrentamiento se intensificó cuando Mara Cerini, la patriota y cantante, decidió intervenir y confrontar directamente a Verónica Ávila. Cerini, con una presencia y firmeza imponentes, no se dejó intimidar por las acusaciones de Ávila y le respondió con fuerza, señalando la hipocresía de la izquierda al intentar censurar cualquier crítica válida. Lo que empezó como un cruce de palabras entre Cerini y Ávila, rápidamente se convirtió en una acalorada batalla entre los panelistas de izquierda y derecha, donde las acusaciones volaban de un lado a otro. Ávila, fiel a su estilo, intentó imponer su visión totalitaria al exigir que figuras como Garín no fueran mostradas en televisión, lo que solo alimentó más el conflicto en el programa. La situación alcanzó su clímax cuando el patriota argentino y comunicador Dañan tomó la palabra. Con su característico estilo directo y sin rodeos, Dañan le dio a Verónica Ávila una contundente lección sobre feminismo y libertad de expresión. Destacó cómo la verdadera lucha feminista debería centrarse en la igualdad y el respeto, no en la censura y el control totalitario que Ávila intentaba imponer. Dañan, con argumentos claros y bien fundamentados, dejó a Ávila sin palabras, completamente expuesta y en ridículo ante el público. El programa concluyó con Ávila visiblemente desarmada y sin capacidad para defender su postura, mientras que Dañan, Cerini y los panelistas de derecha emergieron como los verdaderos ganadores de la noche, reafirmando su compromiso con la verdad y la libertad. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.